Aguascalientes ofrece una amplia variedad de atracciones durante todo el año, que la convierten en una provincia naturalmente divertida. Pesca, aventura, playas, estancias, historia, religión, paraíso de pescadores, donde todo el año es carnaval. Por eso y mucho más, lo invitamos a Corrientes Naturalmente Divertida. En Flecha Bus trabajamos día a día, innovando y buscando nuevas alternativas que nos permitan brindar el mejor servicio. Operamos con una amplia cobertura nacional e internacional. Flecha Bus, unidos destinos. Les da la bienvenida a la Dirección de Turismo de Esquina, Corrientes, una municipalidad de puertas abiertas. Con la tradicional hospitalidad correntina, la Posada Ambaré los espera para disfrutar de la mejor manera de este paraíso, alojados a orillas del río Corriente, con una vista espectacular desde sus habitaciones y listos para salir a pescar. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Les estoy dando una cálida bienvenida desde un destino muy bonito que visitamos bastante seguido para compartir con ustedes hermosas vivencias en este lugar del litoral argentino. Estamos a orillas del río Corriente, en una localidad que se llama Esquina, a la que hemos visitado bastante seguido para traerle siempre algunos relevamientos turísticos nuevos. Y en este caso de pesca, por supuesto. Estamos aquí en el hermoso entorno que forma esta posada donde estamos alojados, la Posada Ambaré, que siempre nos asiste cada vez que venimos a este lugar, brindándonos una más que hospitalaria residencia aquí. Realmente tengo que agradecer a la familia Roner por todo el apoyo que siempre nos brindan y hacer que nuestra estadía sea más que placentera en un lugar que realmente es un verdadero paraíso del relax. Una posada con un trato familiar, tanto desde su personal como sus propietarios, nos hacen sentir como en nuestra casa y desde aquí, perfectamente alojados, podemos realizar nuestra tarea de la mejor manera para ustedes. Una posada que tiene, ya le digo, muchísimo encanto. Está la vista que uno tiene aquí, que obviamente después va a aparecer en cámara, de todo el delta del río Corriente hacia su desembocadura al río Paraná, donde forma precisamente la localidad de Esquina. Realmente es hermosísimo. De aquí mismo, desde su propio muelle, salimos por supuesto a pescar con todos los servicios que nos brinda la Posada Ambaré. La localidad de Esquina está solamente a 1000 kilómetros de Azul. Realmente podemos llegar con un muy buen viaje y bueno, desde una vez que nos instalamos aquí podemos disfrutar de todo lo que nos ofrece turísticamente Esquina, que es mucho, cada vez con más servicios hoteleros, cada vez con más servicios de infraestructura y de gastronomía, y por supuesto con la hospitalidad esquinense. Han visto a lo largo de estos años, todas las veces que hemos venido aquí, siempre les hemos mostrado cosas nuevas y realmente disfrutando uno de los mejores destinos turísticos, tal vez el más fuerte de la provincia de Corrientes. Por supuesto, tengo que agradecer el apoyo, como siempre, de la Dirección de Turismo de Esquina, que también nos coordinan todo logísticamente para poder realizar nuestra tarea. Y bueno, desde aquí entonces los invito a disfrutar la Posada Ambaré y, por supuesto, la pesca, tanto en unos ámbitos lindísimos del río Corriente como del río Paraná, que es lo que vamos a hacer hoy. Acompáñennos, se viene un programa que no va a tener desperdicio. Un lugar único, un lugar donde el descanso es la premisa, un lugar en el que la hospitalidad y la atención esmerada se destacan. Posada Ambaré, el lugar. Con una ubicación privilegiada a orillas del río Corriente y delta del majestuoso Paraná, es el sitio ideal para una estadía más que placentera en Esquina. Sus habitaciones cálidamente decoradas y con todos los servicios que exige el huésped moderno brindan el ambiente perfecto para el relax, con el silencio y sonido de la naturaleza. Sus propietarios y el personal están completamente a disposición de los que elijan alojarse aquí, elección que por supuesto recomiendo y de la cual no se arrepentirán. La posada tiene ese toque distinguido que se nota en todo, sobresaliendo en su calidad y excelencia en este hermoso destino de Corrientes, y está especialmente preparada para los amantes de la caza y pesca deportiva, cubriendo todos los detalles. Pero allí no termina todo.
Es importante destacar que cada vez más los pescadores y cazadores viajan con su familia, y aquí también les aguarda un entorno perfecto para el disfrute de todos. Desde su muelle propio zarpan las excursiones de pesca, con embarcaciones y guías de excelente nivel, y desde la posada se coordina todo perfectamente. La pesca del dorado, surubí y pacú son la máxima atracción, en diferentes modalidades, pero también se organizan paseos en lancha por los ríos Corriente y Paraná, avistajes de flora y fauna, safaris fotográficos, piraguas y esquí acuático, cabalgatas entre montes, bañados y playas, y excursiones al campo, a hermosas estancias correntinas. Además, la ciudad de Esquina está muy cerca, con el casino a solo 5 minutos, y con la posibilidad también cercana de disfrutar de cancha de golf y aguas termales a escasos 45 minutos de la posada. La gastronomía ocupa un espacio preponderante en Ambaré. Su restaurante ofrece comidas autóctonas e internacionales, y sus especialidades con platos de río y de casa son exquisitas. Y hay mucho más. Piletas de natación y con hidromasaje, en un bellísimo predio, siempre a orillas del río Corriente y con un paisaje fascinante. Gimnasio, sala de conferencias y estar con TV, playroom, juegos para niños, canchas de fútbol y vóley, internet y área Wi-Fi. Realmente todo lo necesario para una estadía magnífica e inolvidable. Así los aguarda la Posada Ambaré, en Esquina, Corrientes. Visítenla. Estamos disfrutando un hermoso atardecer aquí en la Posada Ambaré, realmente disfrutando un paisaje increíble, esperando la caída del sol. Mientras tanto vamos a una pausa y después los invito a ver un videoclip con unas hermosísimas imágenes de esta puesta de sol.
que en una hermosa mañana primaveral y disfrutando el desayuno americano de la Posada Ambaré al aire libre, comenzamos el programa, agradeciendo ante todo la excelente atención de los propietarios y el personal, que siempre nos hacen sentir como en casa y por supuesto nos tienen todo perfectamente organizado. Y como hoy se tratará de una excursión de pesca, convocamos a uno de nuestros guías oficiales en esquina, Fabián Márquez. Así que allá vamos. En esta oportunidad nos pasó a buscar por la Posada Ambaré y de allí nos dirigimos al puerto de esquina, desde donde saldremos a navegar por el río Paraná en su flamante embarcación, la India. Así que amigos, prepárense a compartir con mis imágenes una jornada de pesca magnífica, con todos los ingredientes necesarios para que resulte inolvidable. En esquina, naturalmente. Bueno, nuevamente en el Paraná pescando, obviamente estamos visitando la localidad de Esquina y no podemos dejar de agarrar las cañas y venir a pescar. Vamos a narrarles un poquito a dónde venimos a pescar, qué modalidades estamos practicando, todo lo necesario para seguir informando a nuestros televidentes y obviamente ya con un poquito de suerte, porque ya hemos tenido una captura y ahora estamos probando en otros lugares. Bienvenido de vuelta al programa, Fabián. Realmente contentos por la comodidad que tiene esta nueva embarcación que estás estrenando. Y bueno, obviamente con entre amigos, que es lo fundamental en esto, ¿verdad? Bueno, desde ya gracias por volver. Y volver a llamarme para salir una salita de pesca. Y venimos probando, estamos por el Paraná, yendo hacia el sur. Estamos probando un poco de bycasting, unos tiros con mosca, a ver qué pasa, un poco de fly, un poco con carnada, en lugares con plomos, en lugares sin plomos, sin esas circunstancias. El día se presenta bárbaro. Sí, está una temperatura muy linda. Y seguimos probando. Por supuesto. Vamos a describir un poco la embarcación, tu servicio, porque siempre es bueno reiterar todo lo que puede contar alguien que viene aquí La embarcación es una embarcación nueva que pusimos hace cosa un mes en servicio, una Tracket de 6,40 m, muy cómoda, con un motor de 4 tiempos, algo relativamente económico para no encarecer las salidas. También cuenta con un motor eléctrico en prueba para ayudar a hacer fly y bycasting sobre las costas del Paraná para llevar la lancha derecha. ¿Pero manejas a control remoto? Yo se maneja a control remoto, o sea, hoy es algo que simplifica mucho el tema de pescar sobre la costa. Y nada, estábamos todavía a disposición del que quiera venir. Obviamente siempre nosotros apuntamos a que todo esto lo puede disfrutar la familia. Y este tipo de embarcaciones precisamente está preparado para eso. Es muy cómoda, uno aquí se traslada caminando prácticamente por toda la embarcación, asientos muy cómodos, todos los instrumentos necesarios de navegación, la seguridad a bordo fundamental. Y bueno, realmente el pescador viene, pesca, pero también puede probar la mujer, pueden probar los chicos y si no también disfrutar de todo este paraíso natural que tiene el Paraná, el río Corriente. Realmente la naturaleza ha bendecido a Esquina porque realmente hay muchísimas aves, unas aguas espectaculares, muy buena pesca. Y bueno, todos los servicios están aquí a disposición del pasajero, ¿verdad? Tenemos todo preparado y estamos ahí esperando atentamente a que llaman para algunas consultas, averiguar, no hay ningún inconveniente, estamos a su disposición. Muy bien, lo que ustedes quieran coordinar, obviamente siempre los datos aparecen en pantalla. Fabián es ya se ha convertido aparte de guía oficial en nuestro amigo y de la misma manera los van a tratar a ustedes aquí. Está todo a su disposición, solo hay que despreocuparse, venir, contratar los servicios y bueno, y salir a disfrutar, que de eso se trata la vida, sobre todo. Muchas gracias nuevamente, Fabián. Obviamente siempre vas a ser convocado porque de esto se trata, de venir a ver todo esto y a vivenciarlo para ustedes y compartirlo con las imágenes. Vamos a seguir intentando a ver cómo nos va. Dale, vamos a seguir. Como siempre, Esquina nos demuestra que es un excelente destino de pesca y el más al sur de la provincia de Corrientes. Ofrece al visitante muchos lugares interesantes para probar suerte, ya sea en el río Paraná o en el Corriente, cada uno con diferentes características, pero ambos con unos paisajes fascinantes y mucha naturaleza. La pesca deportiva en nuestro caso es casi una excusa para poder disfrutar tanta fauna y flora. Espectacular. Bien amigos,
Seguimos intentando con la pesca aquí en el río Paraná, en unos lugares espectaculares para practicar, por ejemplo, esta modalidad, al garete, o en otros lados lo llaman pindaseando o al golpe. Realmente son las denominaciones que se les da en distintas localidades de aquí del Paraná. Nosotros estamos yendo hacia el sur de Esquina, estamos más o menos a unos 8 kilómetros más o menos de la localidad. Sí, unos 10 seguro. Sí. Unos 10. Bueno, seguimos disfrutando, pescando con nuestros amigos, a la manera de paseando por el mundo. Y vamos a la pausa y después seguimos. Ahora les propongo que sigan compartiendo las vivencias de nuestro equipo en estos maravillosos ambientes del río Paraná. Seguiremos pescando con rumbo hacia el sur de Esquina, siempre en modalidades de trolling con señuelos, al golpe contra la costa, con carnada y flycast, y spinning desde la lancha anclada en correderas y desembocaduras. No faltó mucho para que se dieran nuevamente los piques. Disfruten las imágenes. Se viene una captura doble de dorados. Thank you.
siempre con presencia de aves y mucha naturaleza, seguimos disfrutando esta magnífica jornada de pesca, probando en diferentes lugares del río Paraná, a unos 20 kilómetros ahora al sur de Esquina. Ya está cayendo la tarde, en un día muy agradable, sumamente cálido, totalmente despejado, con un cielo lindísimo y unos paisajes maravillosos. Y por supuesto, con la presencia de dorados. Fíjense si no las imágenes que siguen, pues seguiremos pescando hasta que se ponga el sol. Hay promesa de un atardecer fascinante. Bueno, realmente hemos vivido una jornada espectacular de pesca, de turismo, de paisajes, como este atardecer que está coronando nuestro programa de hoy. Con esto vamos a cerrar, me despido hasta el próximo programa, allí nos encontraremos, quién sabe por qué destino de nuestro país o del mundo, siempre a la manera de paseando por el mundo. Gracias. Me tomo un último mate y partimos de regreso a Esquina. Con estas imágenes del atardecer cierro el programa. Son verdaderas postales. Tenemos media hora de navegación para llegar al puerto y podemos hacerlo disfrutando estos paisajes con la puesta del sol y los matices cambiantes del fin de la tarde y comienzo del anochecer. Verdaderamente bellísimos. Así los dejo entonces, invitándolos a que visiten este destino, no se arrepentirán. Es Esquina, en Corrientes, naturalmente. Sus luces nos dan ahora la bienvenida, y su iglesia de Santa Rita de Casia, patrona del lugar, nos despide con sus campanadas.